Bueno, bien, hola, 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 amigos y amigas de YouTube. Casi Ángeles, temporada 3, capítulo 93. ¡Comencemos! Voy a estar aquí, por favor. ¿Te lo vi? ¿O no lo vi? Y ese es Mr. B. Tengo recuerdos si lo vi. El amor de su vida. No entiendo. ¿Por qué se casa con otra y no se casa con ella? Porque es hombre, querida. Los hombres prefieren las mujeres así, simples, fáciles de domar, no a Carrie, que es una salvaje, ¿me entendés? Los hombres prefieren el lacio que al rulo porque es más fácil. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué es así? ¡Porque es así el amor! ¿Cómo es? Es muy amplia la pregunta, por decirme eso. No importa, pregúntame. ¿Qué es complicado del amor? Nosotras tenemos que salvar al mundo. ¿O sea que vos me espantás a los candidatos para salvar al mundo? El amor es caprichoso. El amor es cruel, es egoísta. ¿Qué hiciste, idiota? ¿Cómo te hice? ¿Eso es lo que me dijiste? ¿Que el método funcionó? No funcionó un carajo. El trato era que Luna no sufriera y se enamorara de mí y Milala. Ahora volvés y le decís que no querés que te deje. Y lográs que no te deje. ¿Ok? Anda. Y dale un beso con esa baranda a ajo que tenés. Ya. ¿Por qué te amo? El amor es injusto. Una relación en serio. ¿Una relación en serio? ¿Sin disfraces me estás diciendo eso? ¡Pendejo, calentón, pirata! ¡Y vos sos una nenita insegura, buscona, histérica, loca! ¡Yo no soy una nenita insegura! ¿El amor es posesivo y celoso? ¡Eso te pasa, tacho! ¡Eso yo, te pasa! ¡Vos sos una buscona que andás atrás de todos! Valeria, no podés reaccionar así. Te soy sincero, por eso te dije lo de Kika, pero no te estoy dejando. O la más a ella o mamás a mi rama, punto. Valeria. El amor es hace tiempo. Angustia todos los días. ¡Pobrecitas! Claro. Bueno, la podés cortar, Defi. La podés cortar, Nacho. Me arruinás todo con mi Negri. Pero vos no escuchaste todo lo que te dije, ¿verdad? Negri, vos no escuchaste lo que yo te digo. El amor es un desencuentro permanente. Ronda de David. ¿Ronda de guá? Parece que no. ¿Ahí falta el mar? No sé que no. Te juro que si no fueran tan lindas, me haría cura. ¡Lombo! ¡Hey! ¿Qué hacías? No, estaba esperando a los chicos. ¿Para la despedida de Teo? Yo justo bajé a buscar unas cosas para la despedida de Paz. Pórtate bien, que no me enteré. No, un beso. Te amo. ¿El amor es traicionero? ¡Se sabe todo! ¿El amor duele? ¿El amor desilusiona? ¿El amor es soledad? ¿El amor va y viene?
¿Cuál es la verdadera naturaleza del amor? Mar acaba de decir el título. ¿Necesitas algo más? Sí, necesito saber que me cuentes de mi familia. Tengo primos, abuelos, tíos. A ver. Abuelo, abuela, tíos, primos. Pero todos piensan que yo trabajo como azafata de una aerolínea. Así que ni se te ocurra decirles, ¿ok? Sí, bueno, igual no los puedo conocer. Bueno, esa norma la podríamos ir cambiando, ¿no? Sos muy moralista. Te pareces a tu abuela. ¿Champagne? Un poquito, mira que sos menor. 17 años. Le das a dar champagne. Sí. ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Tienes alguna contraseña? No, Ariel, no. No me gusta que robes. Bueno, yo le robo a ladrones. En realidad tampoco les robo, les debito. Sí, bueno. Pero a vos te robaron algo muy importante, ¿no? Me parece que te tendrías que poner en el lugar del otro. A mí me parece que tendrías que ir cambiando esa tendencia psicopaterita que tenés. Ok, no es legal. Pero eso no quiere decir que no sea legítimo. ¡Ah! Déjame que le ponga los puntos a este flaco. Quiero que sea claro como... ¡No! Hola, chocolatito. Es Mina en realidad que me pidió que te llamara porque te extraña mucho. ¡Ah, sí! ¡La perra ahora habla! ¡Dale, sí! ¿Dónde la habita, amigo? No, en realidad las dos te extrañamos. Y estamos muy contentos de que estés con tu mamá. ¿Y te diste cuenta que no puedes vivir sin mí? En realidad estoy un poco bajón por el tratamiento. Me puse mucha ilusión y... No puedes bajar los brazos así de rápido. No, dale, poné la actitud. Obvio que pongo actitud. Bueno, ahora te dejamos con tu mamá. Pero no me di cuenta. Te mando un beso grande. Yo te mando dos. Estás muy enamorada de ese chico. Necesito agua fría para no matar a alguien. Estoy viendo, Tacho. ¿Qué hay ahí? Nada. No. No, ya. Ya no está más, Tacho. Estoy viendo, el tratamiento está dando resultados. ¡Nacho! ¿En serio? ¡La corta! Me tengo que cortar. Sí, eso le estaba diciendo justo. Que podría pasar por lo lejos a cortarse esos pelos que tienen, ¿no? Un poco sí. ¡Pelo! Yo le vine a decir a él que estaba invitado a la despedida de soltero y le había avisado que me voy con los chicos a hacer la despedida. ¡Mira, con el baril! ¡Oh! Y estaba invitado. No creo que te la banques. Yo no me la voy a bajar. ¡Vamos, marinera, que este barco está a punto de zarpar! Bueno, espero que venga Simón para que lo cuide a Torito y voy para allá. Me acordará. ¿Que tengo que tener despedida soltera yo, no? Sí, pero esas son esas zapadas. ¿Cuáles son esas zapadas, amigas? ¿Cómo no sé si esas zapadas, amigas? ¿Estás loco? ¡Game over! ¡No, buenísimo! Para una esposa de la gloriosa y gauchita, mira, no me dice. Yo le voy a regalar una pavadita, un perfumito que para que siga con esto de los perfumes, que no pierda su vocación. Ese es mi perfume. ¿Qué egoísta que yo? Esto llevo nunca lo usa. Porque se gasta como la moza, por eso no lo uso. ¿Tiene olor a torta de manzana con canela o no? ¿Estás loca? Melo, qué hueca que se estoy hablando mal. ¿Puedo hacer esto? Es olor a caballo, chicos. Como caballo. Cacona de bebé. Perfume de cacona de bebé. No, chica, ya entiendo. Es vanilla cream. ¿Eh? ¿Ah? Sí. No, a ver, para. Bueno, para mí tiene como olor a jazmines. ¡Miren esto!
Huele a escena esta. Buena imagen. ¿Eh? ¿Ah? Sí, sí. No, a ver, para. Venga, para mí tiene como olor a jazmín. ¿Por qué la mira a jazmín? Linda imagen. Buena imagen. ¿Qué haces? Lo lamento, para aceptarte mi plan. ¿Cuál es el plan? Que Luna vomite, que... Que se desencante, Tiago. ¿Qué haces? Que le mienta y que la deje plantada. Entonces, la invitas al cine. Sí, yo sé. No vamos a hacerla sufrir, Tiago. Ves la película y te quedas dormido. ¿Se entiende? No, no voy a seguir dormidos. ¿Sí? Voy a tratar de no poner más. Pasa, pasa. Luni, ya. Ya estoy pasando. Pasa, está. Tiago, pensé que habías terminado. Sí, ya terminé de pasar. Tiago, no levantaste la tabla. ¡Qué asco! No. Me parece que estoy ocupado. ¿Por qué no vas a reír, loco? Suerte que hay asesor en el mando de la ley, así que... ¿Vos vas a la despedida de Teo? No. Prefiero quedarme con vos. ¿Vemos una peli? ¿De verdad? ¡La va a dejar plantada! Sí, dale, buenísimo. Dale. Voy al otro baño. Y lo paro, de la mitad para recargar. Ronda nocturna. No estamos chequeando nada en especial, ni viendo que ninguno va. ¿Dónde va? A la despedida de Teo. Para mí mismo es Teo. Feito. Haga lo que quieran, ¿eh? No, digo. Por mí está todo bien. Lo que digo es, yo lo pensaría. Mañana hay clases, el bar cierra temprano. Por eso. ¿Por qué no se pone viene fachero, viene con nosotros? Dale. ¿Te prendes y vamos todos juntos? ¿Sabes que yo estaba seguro, ¿verdad? No, pensé que teníamos algo, pero no, evidentemente me equivoqué. Todo bien. Si quieren, vaya. A mí no me jode. Bueno, sí, vamos. Ah, vale, sí, nos vamos. ¿Qué tal? Estaba justo acá parado. Quiero pensar que ustedes no están yendo donde estoy pensando y creo que ustedes no están yendo. No sé qué dijiste, pero si vos estás pensando en ese lugar que yo pienso que estás pensando, no. Si fuéramos ahí seríamos unos gatos. No, estábamos yendo a la cocina porque Nachito no puede dormir. Tenemos eso. Sed de traidores tienen ustedes, o están yendo a la despedida de Teo. No, yo llego a la cocina, pero en realidad... Bueno, para, es así. Sí. Entendeme, yo estoy mal con las minas. Necesito que alguna chichi me levante la autoestima. ¿Qué no va a ver? Pero entendeme lo que te digo. ¿Te molesta si vamos? Un ratito, un poco de despecho. ¿Quién me va a molestar? Al final checa. Siempre nos quedamos vos y yo. ¡Checa, se tomó el palo! Mi mano derecha, Checa. ¡Checa! ¡No, degenerado! ¿Ves? ¿Ves? ¡Qué lindo, guacho! Que sos, ¿cómo te quiero? Porque vos sos leal. Eso me gusta de vos. ¿Entendés? Y ahora te daría un abrazo si no fuese por ese olor a guanaco fueguino que tenés que meter a Oíme, buen plan, ya te entendí, vamos a casa, miramos la película de Esperanza, nos fijamos, a ver si estamos viendo lo que no estamos viendo, y preparo un arrocito. Ya arreglé con Luna para verla, en realidad. Me encanta, está muy bien. Hagamos una cosa, venite después de cenar con Luna, ¿eh? Yo tengo un postre en casa, muy rico, lo probás, que no lo conoces. Sí, después iba a ir a la despedida de Teo. No te jodes. Gracias. Qué torito está durmiendo. ¿Cuánto es? Estoy llamando a la gente. Che, ¿para qué me quieres? ¿Qué te importa? No, chiste. Es para una rara sorpresa por el casamiento de Paz. Acá tenés. ¿Sabes conectarlas?
Aprendo rápido. No te daremos. Gracias. Chao. Chao. Para un regalo completo para él. ¡Ay, qué quilombo! ¡Ah! ¡Banda de cámaras, amigo! Ay. ¿Qué tan complicado puede ser, no? ¡Hola! ¡Querida! ¿Qué haces? ¡Perreo, querido! Estoy cocinando un arroz hindú que no sabes lo rico que me está saliendo. Y bueno, ahí ganó, Camilo. Hice mucha cantidad. Y yo decía, ustedes no están de acuerdo mucho con el casamiento de paz y toda la mano esa. Entonces yo decía, vénganse a comer acá. ¡Está arriba, joda, amigo! No, y... es que estamos haciendo la vuelta de paz. Igual gracias, suerte con tu trufu de acá, tu ¡Cuñadita! ¡Pero! No. Camila, tu cuñado ideal, bombón, diosa. ¿Eh? Eclipse de sol en el medio de este cielo. ¡Tortugón! ¿Qué pasó? ¿Te dormiste y te hicieron zapato, bolido? ¿Por qué no te venís a comer a casa? Te agradezco, pero yo no le puedo fallar a mi sister. ¡Bye! ¡No, vayas con las pavas! Rector, si me va a pedir que vayas a vigilar tal o cual residencia, te he equivocado. ¡Vamos a enterrar una soltería de la querida paz! ¡Ay, llegó! Más sí. Ya van a caer todos los chicos cuando se den cuenta el embole que es la despedida de soltero del petiso corte carré. ¿Petiso corte carré? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? ¡Qué aburrimiento! ¡Dios, qué aburrido! ¡Más aburridos están! Están aburriendo igual. Ah, sí, ustedes se lo pierden. El tipo solito tranca. Vamos a comer tu arrocito. Total, no necesita de nadie. ¡Perdeo, Volkin! ¿Qué haces, compañero de ruta? ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? ¿Ya estás borracho vos? No, en realidad no tomé nada. Como venimos a una fiesta de despedida, entonces dije, bueno, ya empiezo a hablar así para traer ritmo. Escuchemos una cosa. ¿Dónde están las minitas? En el spa, boludo. No, nuestras minitas. Ya sé que están en el spa. Digo, las minitas, las mamurri. ¡Qué son minitas! ¿Usted me está cargando a mí? ¿Eh? No, ¿dónde están? Las tres escondidas. ¡Las tejidos de puta la c... Mi despedida la banda de mujeres, ¿está claro? ¡Claro! ¡No, la cónica! Está bueno el vestuario, me encanta el disfraz. Todo el sombrerito está bueno. ¿Sabes cuándo viene, papá? ¡Sombrerito! La voz es un atuendo de mis antepasados, así que un poquito más de respeto. Yo a Paz la amo y la respeto profundamente. Y detesto esta manía machista que tienen ustedes de traer bataclanas a las despedidas. Muchacha, la despedida de soltero para los croatas es un ritual sagrado, no hay mujeres. ¡Sagrado! ¡Es un embole terrible! Qué bueno, ¿no? Un poco de silencio, soledad. ¡No te embole! Siempre tanta gente. No va a terminar así. Pero. Ni raspando. Yo solo. Falto un montón. Solo quedarme dormido en las películas. Entonces me anoto más o menos en dónde me quedé, así cuando me levanto las vuelvo a ver. Bueno, vamos a ver cuando duermas, ¿no? Para mí. ¡Es horrible! Se cambia el color de pelo y. Si no, no tendría que tener ese pelo, ¿no? ¡Se durmió! ¡Qué lindo que sos! ¡Qué lindo que sos! ¡Qué feo olor que tenés!
hace? ¿Qué hace, Luna? ¿Pasa a ver? Sí. Era una ratita minúscula. Que no quería salir, estabas como agarrada al cordón. Después saliste como una loca, toda enredada. Amiga. A lo mejor porque ya sabías todo lo que se venía. Están comiendo. Ay, pobre, lo que es haber sufrido cuando me robaron. Para decir una cosa. Dale comer. Supuestamente. ¿De qué te están protegiendo? Te estaban protegiendo. No, Juan Cruz. Mamá, botellita de esta. Pará con la botellita. Está buenísima. ¿Cómo sabes todas las que te tomaste? Corta. Y no me cambies de tema, no me cambies de tema. ¿Quién es este Juan Cruz? Todo lo que te tomaste. Pero todo esto ya es un delirio, así que no te vas a asustar. Juan Cruz es el papá de Camilo. Pero como que no es una persona. Es un espíritu que andaba dando de cuerpo en cuerpo. Ah, claro. No, sí, es un espíritu, sí. Esa parte, obviémosla. ¿Y por qué te quiero hacer mal a vos? No sabemos. Tal vez porque no quiere que yo llegue a este tiempo. Para que no cumpla mi misión. Porque así como me ves, yo tengo una misión muy importante que cumplir. ¡Ay, Milo! El amor de tu vida. De mi vida pasada. ¡Milo! Hola. ¿Alguna novedad por ahí? Salvo que estoy conociendo a mi hija. Encima adolescente, no, más allá de eso, ninguna. Qué lindo. Oye, una cosa, ¿no quieren venirse para acá? Porque acá, realmente, te digo, acá pueden estar muy cómodas las dos, muy tranquilas. Ahora yo necesito hacer este viaje con ella y ella conmigo. Pero te prometo que la voy a cuidar. Eso no me cabe la menor duda. Lo que digo es, se me está ocurriendo ahora, que si vos te venís ya ahora para acá, no sé, yo les puedo armar un plan divertido, así, algo genial. Ahora, juntas. ¿Qué te pasa? Nada, ¿po? No me digas nada. ¡Estamos con el cuerpo! ¿O preferís que entre por la camarita de tu notebook y te vea la cara? No, deja, no te quiero arruinar la noche. En este momento Paz y Teo están disfrutando de su despedida de soltero porque mañana se casan. Era eso. Game over. Perdí. Nunca se pierde. Mírame a mí. Estoy con mi hija en un hotel carísimo y estamos vaciando las botellitas de frigobar. Kika la puede tomar, Kika es menor, ¿eh? Ay, bueno. Ella no, pero yo sí. Vamos, estrella, no me abandone la carrera. No, es que ya no tiene sentido seguir insistiendo. Aunque no tenga sentido. Aunque se esté por casar con ese proyecto de guerrillero vikingo. No dejes de decirle lo que sentís. Pelear hasta el final, Milo. Iba a decir algo, pero no lo puedo decir. Fácil decirlo. La tradición croata consiste en que la despedida se usa para contar anécdotas que hacen al marido merecedor de la bella mujer que lo espera el otro día. ¡Se viene el sol y se rompe una copa! ¡Se rompe la copa! ¡Cómo no te país andate a romper copa! ¡Nosotros queremos vino! ¡Sí, pero tradición es una carita al aire, algo más! No puede ser un toba baratito que nos baile a todos un poquito, ¿no? Una falta de respeto. De otra manera. Escúcheme una cosa, no vamos a buscar vino nosotros. ¡Vámonos! ¡Puso cámara! ¡No! Bueno, porque estoy jugando al tenis. Ah, ¿querés que vayamos a jugar al tenis? No, ahora necesito que te quedes un ratito, un ratito. ¿Me hace la gamba? Dale. ¡Armó todo él! Muy bien, gracias. ¡Ay, qué poco! ¿Qué pasó? ¿Qué comiste, tío? Está bastante pesadita. Bueno, es mi estado. Digo, ya vas a llegar a mi edad, vas a ver. Yo voy a llegar, pero seguimos esperando para esta foto, Tina, dale. No, mientras sonrían ustedes, no sé qué pasa, como este papá que es vieja, ¿viste? Por las dudas. Si esa cámara hablara. Sí, no, la foto de tus estribos, ¿te acordás? ¿Son? Y la de tus celulitis a las 15, ¿te acordás? Es mi casamiento, mi despedida, te digo palabras negras, divertidas y eso es mi, ¿no? Es verdad, cuando te regalaste al profe de matemática que no sigue ni bola. Supuesto. Ah, pues sabes. Ay, yo me acuerdo de una.
Ese día que saliste del baño y fuiste a la sala de ensayo, tenías un papel higiénico colgando el palo. ¡No! ¡No! ¡Yo te lo recojo, Sol! ¡Una mía! ¡Uno! Ya me aburrí, quiero diversión, chicas. ¡Angelitos rojos! ¿Quieres fiesta? ¡Acá llegó el trencito de la alegría! La novia quería sacar la sortija. ¡Acá la tiene! No, no perdamos la mística, viejo. Ah, sí, la mística, toma. Mira, ¿vos querés? ¡Qué filofa! No, no, pero esto es chino básico. ¡Chino! Instalar el puerto web a la salida guay, pero antes instalar el software de... No, no, yo tengo cualquier cosa. Eso, ¡no! ahí va queriendo. Bueno, ahora me falta el audio. ¡Tiene audio! Perdón, campeón, no te quería despertar. ¿Estás mejor? Sí, zapato, ¿y vos? ¡Pone! Estoy pasando por mi mejor momento. Yo no soy ciego, yo veo. Sí, ya lo sé. No, ¿qué toqué? No. ¿Qué tocó? A la pelotita. Basta de chachara, muchacho, basta. ¡Dale, Pérez! ¡Que peleen! ¡Que peleen es un héroe! ¡Ustedes no están de los lados! ¡No! ¡Ni pelear ni pelear! ¡Vamos a mostrar lo que preparamos para paz! ¡Vamos! ¡Agarren un pañuelo porque es de llorar, eh! El audio, nada más. ¿Ese es el video? ¡No! ¡No! ¡Ni ahí! ¡No! Podemos pasar a hablar de otra cosa. Porque la verdad es que ya no tiene sentido hablar. ¡Qué quilombo hizo! ¡Es un boludo! ¡Se mandó un quilombo! ¡Y lindo quilombo encima! Que el señor de la música no haga macana. ¿Qué te pasa, acaso? ¿Y eso? No. No, no es porque se case Paz. Quería que no se casara, pero no. Lo reproduce toda la tele. Es un genio. Así es el amor, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. Hay que resignarse también. Bueno, a ver. Hay que saber cuando uno le toca dar un paso al costado, eso también es amar. Cuando uno sobra, cuando uno ya está de más. Lo que me duele es que lo mío con Paz estaba escrito. En algún lado estaba escrito que ella y yo nos íbamos a cruzar. Que íbamos a tener la suerte de encontrarnos. Esa era nuestra chance. ¡Qué se relaciona con muchas personas todo el tiempo! Y es así, eso es vivir, relacionarse, elegir con quién quieres estar, con quién no. ¡Simón! Todos todo el tiempo estamos buscando algo. Buscando algo. Buscando un amor. Y el amor está dentro del orden de las cosas que responden al azar. Si tenés suerte en la vida, te puedes cruzar con el amor. A mí lo igual tiene razón. Es un milagro. El amor es como la lotería. Puedes jugar toda la vida y ganar. No sé si traer doble teoría. O no hacerlo nunca. O sea, pero miércoles y jueves. Si lo intentás y no ganás, no tenés nada que reprocharte.
Lo que no tiene perdón es haber encontrado el amor, haber tenido esa suerte. Tienes razón. Y no haberlo aprovechado. Yo tuve la suerte de haber encontrado el amor. Y la dejé pasar. Y eso no me lo puedo perdonar. No sabes las ganas de llorar. ¡Tiene razón! ¡Simón hizo cagadas! ¿Qué hiciste, Simón? ¿Ariel? ¿Se tomó palo? ¿Se jugó? ¿Mamá? Madre mía. ¿Ariel? Hola, sí. ¿Usted sabe si la señora que está conmigo salió? Ah, se fue. Y se fue con el auto. Usted dice que se fue de irse. ¿La abandonó? Ah. Bueno, gracias. Es un manipulador de cuarta. ¿Cómo va a usar a Sebastián con una cosa así? Este no es nuestro video, papá. No sé qué video es, pero a mí me re llegó, mamá. Tefi, hay que amar, amémonos. Tiene razón. Amame, vení, hombre. ¡Salí de acá! Los angelitos simplemente aman. ¿Alguna me quiere amar? Vamos, pásate, se va. Sí, si no, no la acompaño porque tengo que vigilar a mi negra y irse a la actividad de Leo. ¿En qué momento se le ocurrió conectar los cables? ¿En qué momento armó todo esto? ¿Cuál? ¿Es que lo hizo a propósito? No creo. Va, parecía muy real. No, hombre, que te hable así. Está todo planeado, Tina, no te diste cuenta. ¡No! ¿Qué? ¡No estaba planeado! ¡Lo hizo Simón! ¿Qué tiene si lo hizo de manipulador? A mí me parece que más valiente todavía, no sé. Martín, me parece que si lo hizo a propósito estuvo bárbaro porque es una lección para todos esto. ¿Una lección? Tienes razón. ¿Dar golpes bajos? ¿Manipular así? Cuando lo hizo porque te ama, Paz. Todos tendremos que aprender de él, porque se está jugando por lo que siente, no llora por los rincones, como hacemos. ¿Qué? 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 Si yo no lloro. Ay, no te pensás que no te escucho todas las noches, andás llorando, yo te escucho. Todas lloramos, todas sufrimos por amor. ¿Pero por qué sufrimos? Porque nadie tiene los cojones para hacer algo como lo que hizo Camilo, es por eso. Nadie se juega, ninguna de nosotras. Yo me estoy jugando mal, lo voy a pasar. Bueno, sí, verdad. Mucho no entiendo lo de tu casamiento, pero ponele que te estás jugando. ¿Las demás qué hacemos? Damos vueltas con babadas, pero ninguna hace lo que siente. Ninguna se juega por lo que siente. Mucha razón. Camilo se quemó delante de todos. Es verdad. Pero hizo lo que siente. ¿Ah? Y chicas, si eso no es amar, ¿qué es amar entonces? Tiene razón. Mucha razón. Kika. ¿Mamá? No, Rama. Ay, Rami, perdón. Pasa que estoy muy preocupada porque Ariel se fue y no me dijo nada y no sé qué hacer. No, quédate tranquila, no te va a abandonar, chica. Ay, no sé, porque yo quiero creer eso, pero se fue así, sí. Mira si se desilusionó de mí. Nadie se puede desilusionar con vos. ¿Vos decís? No solo eso te quiero decir. Lastimosamente no sé si aparece. Recién apareció Camilo por tele hablando de cuánto la ama Paz. Y a mí me cayeron unas fichas porque él la ama de verdad. ¿Entendés? O sea, es capaz de dar un paso al costado cuando la mujer de su vida se está por casar con otro. Y yo siempre fui y vine con vos. Siempre di vueltas, te hice sufrir y vos siempre estuviste ahí. Queriéndome sin esperar nada a cambio. Bueno, nada, no, yo esperaba un novio. Sí, pero no es eso lo que te quiero decir. Kika, vos amás. Sin dudar. Sin pensar. Das sin esperar nada a cambio. Amás de una manera tan linda. Amás. Y eso te hace muy amable. Todos nos preocupamos porque nos amen. Fundimos biela, carburadores, hacemos cualquier cosa con tal de que nos amen. Pero que es más importante ser amado que amar. Elegir, como decimos todos, que ama. No es más feliz que el perno que solo quiere que lo amen. Hey, me dejas afuera la copa y ahora me cortas el rostro.
Bueno, llamame, mini paisa. ¿Mini paisa, dijiste? ¿Otra vez con Minela? ¿Qué te pasa vos? Escuchame una cosa. Vos sos una bosta, viejo. ¿Qué querés? No, para. Ah, vos no. Tú otro, vos, el cachetón. Me cortó las piernas, no me deja ver a la mini paisa. Está bien, ¿qué quiere que te la entre en bandeja? No, hermano, no, está para, perfecto. Para, no, está mal. Porque ahora para mí es un amor prohibido. Y cada vez le pongo más fuerza así. Hasta no llegar al casorio y no paro, ¿entendés? La giré nomás. Sí. Si no puedo parar de pensar en ella. Y ahora más que nunca. Y lo que dijo Camilo, la verdad que... les... llegó a todos. Si se ensucia el carburador, el que ama le mete igual. Contra viento y marea, cueste lo que cueste. Lo que quiere es amar. ¿Escuchaste lo que dijo Camilo? Sí, escuché lo que dijo Camilo. Te juro que me hubiese encantado grabarlo y pasártelo. Dijo todo lo que yo te quiero decir. No empecemos, Tefita, otra vez. ¡Pero la puedes cortar, ordinario! ¿Quién te cree que sos? Yo sé que soy pesada, ya lo sé, soy muy pesada. Pero ¿por qué sos tan malo conmigo? ¿Por qué? Yo sé que no me amas, ya lo sé. Odiarme así, despreciarme así, yo no me merezco eso. Yo sé que te persigo, yo sé que te tiro onda, pero... te juro que lo hago con la mejor. Y no soy tan desubicada. Ese amor. Perdón. ¿Por qué me tratas así de mal? Jackie, si yo te trato tan mal, es para que te alejes de esa locura de lo que he sido abierto. Para que no te acerques a mí. Porque yo ya sé que estoy jugado. Y realmente no sé qué me puede llegar a pasar. Pero yo no quiero que vos sufras por mí. Cuando un muchacho ama, le importa más el otro que él mismo. O sea que vos me tratás mal por eso. Ay, Piqui, sos un tarado, así que mamás. ¿Te puedo abrazar o me vas a maltratar? Cuando amás, haces cualquier sacrificio por el otro. Tefi, qué idiota, Tefi. Nada te hace más feliz que ver al otro feliz. Y nada te hace más triste que ver al otro triste. Compartir, darle like, suscribirse, activar la campanita. Es como dice Camilo, ¿sí? El amor te toca o no te toca. Y a mí no me toca. La felicidad de Tefi está con las nervios. Cuando amas, amás hasta el punto de renunciar a tu amor, por tu amor. ¿Y cuál de nosotros haría algo así? No, porque nada nos alcanza. Queremos que ellos renuncien a todo, que se sacrifiquen, que sean héroes para nosotras. O sea, y si no es así, significa que no nos aman. ¿Se dan cuenta? Nada nos alcanza, chicas. Veo que se fue al pasto, Camilo, ¿no? Si llega a ser a propósito, Paz no mata. Va, yo lo mataría. Sos muy lindo. ¿Sí? Gracias. Gracias por no haber dejado que te deje. Soy muy feliz con vos. Antes no hubiera soportado un tipo con tu olor, sucio, desprolijo, que se queda dormido cuando está conmigo, que no tira la cadena. No lo hubiera soportado. Pero... ¿qué palabra, pero? Es malísima. O sea, siempre lo que viene después del pero es malísimo, algo malo. Y... No. Viene lo mejor. Ahora te amo. Con todo eso y por todo eso y a pesar de todo eso. Te desearía toda la noche, aunque tengas ese olor. Es un idiota. Asqueroso en la boca. No hace falta que me beses si no querés. Sí, lo sé. ¡No le importa nada! ¡No le importa nada! No solo no quiero dejarte, ni que me dejes. ¿Y ahora?
quiero entregarle a vos. ¿Qué? ¿Qué? Quiero que hagamos el amor. Porque... ¡Oh, qué quilombo para Tiago! El que ama... ¡Qué quilombo! Ama lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que nunca le va a gustar. El que ama no es un perno quisquilloso como somos todos, que siempre estamos ahí buscándole el pelo al huevo, esa fallita para decir, ¿ves? No me amas tanto como decís, me amas como me merezco, me amas hasta el infinito. Ay, Ramos, me decís todas estas cosas tan lindas y yo soy tan poco fusiva, perdóname. Lo que pasa es que estoy preocupada porque Ariel no volvió y yo no sé si va a volver. Y estoy acá. ¡Ay, volvió! ¡Chao, te dejo! ¿Dónde estabas? ¿Cómo te vas a ir así sin dejarme una nota, sin decirme nada? ¿Qué hiciste? Fui a Pozo del Diablo. No, no, ¿para qué? No, no me digas. No me digas, me raptaste. Fui a llevar plata y algunas cosas que tenía para que no te falte nada. ¿En serio? Qué bueno, no volviste porque yo pensé que te había sido y que... Te... ¿Pensaste que había ido a buscar a mi bebé y te había dejado vos en el camino? Sí. Papá, sí, porque... ¿Qué sé yo? No, nunca tuviste a la bebé y yo no sé cómo debe ser. No sé qué haría en tu lugar, la verdad. Dejarme de ser muy duro. No te estoy dejando. Como que no quiero decir nada. Estoy eligiendo. Pero a partir de la temporada 4... Pero bueno, necesitaba... No, dejarle algunas cosas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para que ella fuera construyendo recuerdos. Y yo necesito renunciar a mis recuerdos. Para poder entregarme completamente a vos. Porque el amor es... entregarse. Que el otro sea más importante que vos. A ver, con una mano en el cuarzo. ¿Quién de las que está acá puede decir que el perno al que dice la mano es más importante que una? Por eso lo pregunto, Camila. Porque él ama. ¿Cómo se debe amar? Ajá. Porque amar es amar. No voy a cansar de decirlo. No querer ser amado. Toda la razón del mundo, Mar. Toda la razón del mundo tiene Mar. Y Camilo se la jugó, ¿eh? Vos viste mucha comedia, no vas nada. Con golpes bajos no la vas. Oíme, Mercedes, flaco. ¿Podés bajar el volumen? Camilo. Si querías decirme algo, no hacía falta que se entere todo el colegio, ¿eh? No, eso no es lo peor. Lo peor es que usó a Torito. Usó a tu hermano para esto. Me parece un golpe bajo tremendo. Pará. No tengo idea de lo que me están hablando. ¿Qué hiciste? No. ¿Vos me estás diciendo que volviste en la charla que yo tuve con Torito? Más que la charla con monólogo, ¿no te parece? Me mata. Eso es italiano, ¿no? Que es como que te pueden insultar, pero no se les mueve ni un pelo. Insurrecto, insensible. Pobre mi rector, se metió derechito en el horno crematorio. Chicas, pásese lo que mío, pero en realidad le encanta la tiende que peleen por ella, obvio. No, no sabía que estabas ahí. No la vi. Nunca la vi. ¿Yo la lanzaste mentólogo? ¿Te concentraste? ¿Cómo hiciste? Pues está muy bien. Para, si nos estamos hablando, nos estamos hablando. Camilo no tuvo nada que ver. Las cámaras las puse yo. ¿Qué celoso te tenía monitoreada? ¿Por qué? Porque le descubrí en el sótano hablando con otros. ¡Woohoo! ¡Se te pudrió todo, Sol! ¿Y ahora? Duele tanta mugre ahí en la azotea, ¿no? ¿Sabes qué estás haciendo? ¿Qué estás? No mugre por el grano, estás con fobia a la ducha, ¿qué pasa? Algo así. ¿Vos? ¿Te escapaste de la despedida? No, terminó. Algo así. Ahora vení. ¿Por qué estás? El olor a bacalao, ¿ver? ¿Por qué se siente una pila de libros? ¿Qué olor sentís?
A ver. Claro, cada uno con ese perfume, yo creo que siente el olor que tiene que sentir. Ramírez. Espera. Como pantano. Pará. Como... Como el agua de la fuente de la primera temporada, ¿no? Con agua de charco. ¿Sí, no? Jazmines y agua estancada. Yo siento el mismo olor. Bueno, no es de ese perfume. No, porque las chicas sintieron todos olores distintos. Pero vos y yo sentimos el mismo. ¿Sabes por qué es eso? Por la fuente. Que es el olor de la fuente de donde nos conocimos. Cerca había una planta de jazmines y sus flores se caían en la fuente y formaban ese olor. Jazmines con agua estancada. ¿Vos decís que el agua de este perfume es de la fuente? El agua de ese perfume es de la fuente, pero es mágica. No, yo tengo otra teoría, Bacalao. Para mí, uno huele el olor, ¿no? Y enseguida, si sin viaje, te lleva a algún lugar. ¡Ajá! ¿A dónde? Y a nosotros nos lleva al mismo lugar. No me digas que van a... No me digas que van a rociar el perfume y van a ir a la... Y van a volver al capítulo 1, al final del capítulo 1 de la primera temporada. Y vos me sacaste. Y ahí nació el amor. Y aunque ya no está la fuente, ni está el amor. La fuente estuvo en las dos primeras temporadas, gente. Y aunque haya lunas, pedros, peleas, traiciones. Aunque ya no estemos más juntos, ese amor está ahí. Y no se va a morir. Te quería decir eso. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué me dijiste? Tampoco. ¿Cómo te gusta hacerme hablar? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que más allá de lo malo, yo te amé. Y te amo. También te amo. Sabelo. ¿Qué va a pasar? Nada más. ¿Qué va a pasar, Mar? Bueno, nada más y nada menos. Vale, señor. ¿Qué va a pasar, Mar? ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace? Te quedó claro lo que te dije, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, Thiago? Te dije, bueno, en realidad, lo que nos dijo Camilo, que uno tiene la suerte de encontrar el amor. Nosotros la tuvimos y bueno. ¿Cómo va a pasar? Por eso es que yo no. ¡La ojo! Mar, te callás. Miren lo que hace Thiago. Te encontraré el amor. Nosotros la tuvimos y bueno. Cállate la boca, Mar. ¡De una! Uno no encuentra. ¡Cállate! El amor te encuentra. Y cuando te encuentra, te arrasa. No me digas que los va a ver Luna porque no te creo. Se vuelve de aire. Y lo único que te importa es amar. Amar de frente. Sin razones, sin especulaciones. Bueno, gente. Amar y solo amar. Porque esa es la verdadera naturaleza del amor. Parece que. Vuelve conmigo. Me parece que. Y lo que dijo Simón. No sé. Lo vamos a ir dejando por acá. Y nos vemos
en un próximo video. Adiós.